El pasado domingo 26 de mayo se llevó a cabo en las facilidades de Goya en Bayamón el primer festival culinario Adobo Goya. La actividad reunió a estudiantes y profesores de 4 instituciones educativas con programas culinarios en una competencia donde el público y 4 profesionales de la cocina evaluarían cada plato. Hoy ustedes conocerán los detalles de lo que pasó ese día. Cientos de personas disfrutaron de música, entretenimiento y buena comida, mientras que estudiantes y profesores de arte culinario presentaban sus platos ante un panel de jueces. Y como lo habíamos comentado, estamos aquí en los predios de Goya en Puerto Rico, donde está a punto ya de comenzar el festival culinario, el primer festival culinario Goya. Me encuentro con la directora de Mercadeo, la señora Nidia Ramos. Nidia, ¿cómo estás? Muy bien, David, ¿y tú? Muy bien. Oye, ¿qué les inspiró a ustedes a hacer esta actividad tan hermosa y tan grande? Pues mira, David, nosotros obviamente en Goya queremos vender producto, eso es el fin de toda empresa, pero nosotros hemos querido darle una razón social a cada producto que nosotros queremos y hacer actividades encaminadas a unir a la familia. Por ejemplo, tenemos el concurso de Baila con Salsa Goya y ese concurso pues viene toda la familia. Esta actividad que estamos por primera vez haciendo este año, también invitando a toda la familia. Tenemos un club de niños también con néctares, que también va la familia al cine. Queremos con cada producto de nosotros hacer algún tipo de actividad familiar, porque nosotros tenemos que unir la familia. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las expectativas de esta actividad? ¿Qué esperamos hoy? Bueno, estamos esperando alrededor de 800 a 1000 personas. Esto es un festival culinario, va a haber una competencia entre universidades. Las 4 universidades que van a estar compitiendo son Universidad Interamericana de Bayamón, ICPR Junior College, Instituto de Banca y la Universidad del Este. Tenemos, además del festival culinario que vamos a estar probando recetas, tenemos música hasta que termine la actividad. Entre ellos tenemos Sheila Romero, tenemos a Cristian Pagán y tenemos a la secta, DJ y más artistas que vienen por ahí. ¿Cómo va a ser entonces la dinámica de la competencia entre universidades? El festival culinario, pues la competencia se dividió como es mi plato, my plate, y tenemos una parte que es de vegetales, tenemos otra parte que es de fruta, otra que es de granos, proteínas y lácteos. Va a haber una representación de las 4 universidades en cada una de las divisiones o las categorías de my plate. Entonces, déjame ver si comprendí. Tenemos 5 categorías. Según las categorías de mi plato, correcto, tenemos 4 universidades. Cada una de las universidades va a preparar una comida en base a esa categoría y las personas van a tener la oportunidad de probar. Y votar también. Ellos y van votar. A votar también, sí. Cada uno va a tener la oportunidad de probar el producto y votar cuál es su preferido. Aparte de las personas que van a probar los platos que van a votar, va a haber jueces, ¿verdad que sí? Sí, vamos a tener 4 jueces, tenemos 2 chefs, uno de ellos es Oscar Maldonado y el otro es Rosita Rosado. Tenemos además una representación de Goya, Ernesto Natter, que él es del Departamento de Control de Calidad. Y además de eso, tenemos de turismo a la señora Norma Job, que ella trabaja en desarrollo de productos. Me imagino entonces que va a haber premios, ¿verdad?, para las universidades que ganen. Sí, seguro. Como esto está dividido por mi plato, cada categoría va a recibir un premio al estudiante. Se le va a estar dando a cada estudiante ganador un certificado de compra de $200. A todos los estudiantes que ganen también se le va a estar regalando un chef coat, la oportunidad además de que vayan a presentar su receta en un programa de televisión, y a la universidad ganadora se le va a dar $1,000 para que compren el equipo que necesiten para la cocina, porque obviamente lo que queremos es que cocinen en su casa, que coman en familia y desarrollar el hábito de la comunicación, porque comer en la casa te ayuda a tú comunicarte con tu familia y eso es uno de los valores que tenemos que rescatar. Y ya para terminar esta entrevista, sé que para que las personas pudiesen entrar al festival culinario, tenían que traer 3 productos de 5 productos que se habían preseleccionado. Correcto, nosotros escogimos 5 productos que se usan mucho, que son los néctares, el arroz, los granos, el adobo, porque el festival culinario lo auspicia
adobo y la salsa para pasta, que es un nuevo producto que queremos que todo el mundo pruebe. De esos 5 productos, las personas cogían 3 y lo traían. ¿Qué vamos nosotros a hacer con esos productos? A final de la actividad vamos a contabilizarlo y Goya va a duplicar esa cantidad y vamos a estar donando esos productos a 2 instituciones. Una de ellas es a la Fondita Niñito de Jesús y la otra de ellas es a Iniciativa Comunitaria del Dr. Vidor. Bueno, Nidia, gracias un millón por darnos esta entrevista. Yo sé que esto va a estar brutal. Usted no se vaya porque seguimos más con este festival culinario en este programa especial de Menú Criollo Goya. También respalde las cosas buenas, respalde las actividades familiares. Gracias, Nidia, nos vemos y será hasta una próxima ocasión. No se vaya, que ya regresamos con más de Menú Criollo Goya. En breve regresaremos con la apertura oficial del evento, la preparación de los profesores y los estudiantes y la presentación de las categorías de vegetales, proteínas y granos. También la música de Sheila Romero y Cristian Pagán. Usted está en sintonía de Menú Criollo Goya. Mientras grandes y pequeños comenzaban a disfrutar de la actividad, los jueces se preparaban para la evaluación y estudiantes y maestros confeccionaban sus platos, el Festival Culinario Adobo Goya realizaba su apertura oficial con las palabras de bienvenida de los ejecutivos de la empresa y también del alcalde de Bayamón. Bienvenidos a todos aquí a Goya de Puerto Rico, especialmente a nuestro alcalde Ramón Luis. Esto es una actividad que hemos hecho para promover la unión familiar, promover la amistad. Aquí queremos promover lo que es el arte culinario. Es algo para disfrutar, pasarla bien. Y obviamente aquí hay competencia de cocina y nada mejor que cocinar con los mejores ingredientes que existen, que son los productos Goya. Así es que espero que disfruten de nuestra actividad y si es Goya, tiene que ser bueno. Ahora los dejo con nuestro alcalde. Las empresas Goya es quizás la empresa puertorriqueña de mayor trascendencia a nivel del mundo entero. Siempre poniendo empeño en que sus productos sean productos de calidad inigualable. Pero más allá de eso, hay algo de la empresa Goya y de la familia Unanue que para mí tiene mucha importancia, y es su compromiso social con Puerto Rico, haciendo actividades como esta que propenden a la unión familiar, que es la base de cualquier sociedad. Así que tienen mi consideración, mi respeto, mi respaldo, como debe tener, y yo sé que lo tiene, el respaldo de todos los puertorriqueños por ese empeño social que ellos siempre ponen en ayudar y echar para adelante a Puerto Rico. Muchas gracias a Carlos, a Jorge, a la familia Unanue, y que todos disfruten el atadeo. Muchas gracias y bienvenidos todos aquí a las facilidades de Goya de Puerto Rico aquí en Bayamón. Como decía mi hermano, lo más importante es la unión familiar. Como dice el alcalde, nosotros propagamos lo que es ético y moral. A nosotros nos interesa muchísimo seguir auspiciando este tipo de actividad aquí en Goya de Puerto Rico para el futuro de nuestra isla. Así que bienvenidos y muchas gracias por estar aquí en Goya de Puerto Rico. Mientras el público disfrutaba de la música de Sheila Romero y de la apertura del primer pabellón, el pabellón de vegetales, los estudiantes de cada universidad presentaban sus recetas. Al Instituto de Banca le tocó romper el hielo y presentó una ensalada de vegetales con chorizo, preparada con vegetales mixtos Goya y chorizo Goya. Por su parte, la Universidad del Este presentó una frittata con trío de vegetales, sweet peas y zanahorias, acompañada con una mermelada de remolacha y un gazpacho con piquillo. Parte de los ingredientes de esta receta fueron ajo Goya, salsa roja picante Goya, jugo de tomate Goya, remolacha Goya, pimientos piquillo Goya y otros vegetales frescos. En tercer lugar, el ICPR Junior College presentó un elaborado plato de pimientos rellenos con yuca Goya. Y finalmente, la Universidad Interamericana de Bayamón presentó una fabada fría confeccionada con chorizo Goya, vegetales congelados Goya, vino blanco, miel Goya y mantequilla. Con estos estudiantes tuvimos la oportunidad de conversar.
Señoras y señores, estamos aquí con el último plato de vegetales que son representantes de la Inter de Bayamón. ¿Tu nombre es? Jorge Luis Andrade. Jorge Luis. Israel Cabrera. Israel, ¿cómo se sintieron en la evaluación, en el proceso? Tranquilo. ¿Estaba nervioso? Un poco. Un poco nervioso. ¿Qué ustedes prepararon? ¿Cuál fue el plato que ustedes prepararon de vegetales? Bueno, pues lo que preparamos fue una fabada. Eso fue una fabada fría, estilo ensalada. Eso tiene vegetales mixtos, tiene maíz, zanahoria, un poquito de chorizo y pues, reducido en vino. Vino blanco. Vino blanco. ¿Tuvieron algo en mente pensado que ustedes querían alcanzar con este plato? ¿Algún propósito específico? Bueno, pues a ver, conversando con los jueces, pues llegar más allá, a ver. Ver que a los jueces les guste y a todo el mundo aquí en la actividad. Ustedes son de vegetales, ¿ustedes van a estar en otras categorías? Nosotros vegetales. Ustedes son vegetales, ¿hay otros chefs que van a estar en? Nosotros, en grano, en proteína, en fruta, en lácteos, en todas las categorías va a haber unos compañeros representándonos a nosotros. Pues nada, éxito y espero que su plato quede de los primeros, ¿está bien? ¿Y se colla? Que sea bueno. Al son de la música de Cristian Pagán. Tan pronto terminó la evaluación de la categoría de vegetales, los pabellones de granos y proteína abrieron sus puertas para que el público pudiera evaluar las distintas recetas. Le pido a Diosito que detenga el tiempo para que cuando te bese sea eterno. Mientras tanto, las universidades se enfrentaban ante la evaluación de los jueces. En la categoría de granos, el Instituto de Banca presentó un canapé de bacalaitos con una ensalada de tres granos confeccionada con la variedad de granos Goya. La Universidad del Este nos sorprendió con un arroz con habichuelas al estilo postre, un crème brûlée de arroz Goya con un brownie de habichuelas Goya, servido con mermelada de raspberry y vino tinto. Señoras y señores, me encuentro aquí, los jueces están en plena evaluación. Ahora mismo en el fondo tenemos a la Universidad del Este y tengo un representante aquí de la Universidad del Este, el señor Ñeco, René Ñeco. ¿Cómo está usted, hermano? Un placer estar aquí, muchas gracias, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal le ha parecido toda la actividad? Bueno, esta actividad es increíble, han venido muchas personas, ha demostrado la calidad de culinaria que tienen nuestros estudiantes de aquí de Puerto Rico y nos da la oportunidad de dar a entender que hay diferentes formas de utilizar el producto Goya, que no necesariamente es hacer solo arroz y habichuela, podemos hacer diferentes cosas con eso. Qué bien. ¿Cuál ha sido su meta? Yo sé que usted es el coach de los estudiantes que presentan los platos. ¿Cuál ha sido su meta cuando usted los va a dirigir? Bueno, mi meta es que incentivar la creatividad de ellos, pero siempre y cuando no se vayan muy fuera de lo real y utilizando las técnicas de cocción adecuadas y básicamente dirigirlos por el camino para que hagan buena ejecución. Ok, ahora estamos presentando granos, ¿verdad? Sí. Faltan varios, faltan proteínas, lácteos, frutas. ¿Cómo nos estamos preparando para lo próximo? Pues estamos allá afuera corriendo, pero estamos trabajando bien, estamos listos para platear, de verdad estamos bien orgullosos, queremos platear ya, y pues los muchachos trabajando mucho. Qué bueno. Bueno, nada, seguimos. El próximo turno sería para el ICPR Junior College de Manatí, quien presentó unos arcinis, bolas de arroz Goya, carne molida, queso mozzarella y plátanos frito Goya. La última receta en la categoría de granos lo hizo la Inter de Bayamón, quien presentó un arroz con habichuelas con leche de coco, confeccionada con arroz Goya, habichuelas Goya y leche de coco Goya. Y mientras transcurrían las evaluaciones de los jueces, el público presente aprendía unos pasos básicos de salsa dirigidos por un instructor de baile. Ya las universidades están listas para presentar la categoría de proteína ante la consideración de los jueces. La primera receta la presentó el Instituto de Banca y Comercio, confeccionando unos canapés de pollo braseados con jalea de mango y salsa verde, preparados con mermelada de mango Goya, aceitunas Goya y sal Goya. Estamos aquí con los estudiantes y el profesor del Instituto de Banca y Comercio. Ellos acaban de presentar su plato. ¿Cuál fue su plato? Fueron unos canapés con pollo braseado en salsa verde Goya y jalea de mango Goya.
¿Estaba un poquito nerviosa en la presentación? Demasiado. ¿Pero aprendieron algo en este proceso? Pues aprendimos cómo mezclar los sabores de la fruta. Yo en específico, pues mi opinión personal es que yo quería saber mucho cómo hacer las salsas de fruta, especialmente de mango, porque es mi fruta favorita. Fue bien interesante porque nosotros nos tocó pues la jalea, pues calentarla y a la misma vez pues chopearle mango fresco y pues integrar esos sabores junto con el azúcar, pues dio un sabor y un toque especial. El segundo turno le tocó a la Universidad del Este, quien presentó unos pinchos de pollo satay con salsa de curry Goya, leche de coco Goya y calabaza Goya. Además, habichuelas tiernas y pimiento piquillo Goya en una vinagreta de jugo de acerola Goya. En tercer lugar, el ICPR Junior College presentó un elaborado plato con yuca majada con leche de coco Goya, pollo relleno de chorizo Goya en salsa de tamarindo utilizando los néctares Goya. El pollo fue marinado con el mojo criollo Goya. Y el último plato de la categoría de proteínas lo presentó la Universidad Interamericana de Bayamón, quien preparó un pollo en salsa de piña Goya, mermelada Goya, vino blanco Goya, sazonador total Goya y aceite extra virgen puro Goya. Quédense con nosotros porque al regresar veremos las sorpresas que nos tienen los estudiantes de arte culinario en las categorías de lácteos y frutas. Usted está en sintonía de Menú Criollo Goya. Ya las personas disfrutaron de los pabellones de vegetales, granos y proteínas. Ahora les toca evaluar los pabellones de frutas y lácteos. Por lo visto, la competencia está bastante reñida. Así también nos los comenta uno de los jueces evaluadores, el chef Oscar Maldonado. Pues mira, creo que nosotros los jueces pues compartimos la misma opinión. Vemos mucha competencia, vemos mucho talento. En las instituciones pues están haciendo buen trabajo. Vemos que pues hay mucho que para evaluar. Y pues es un poquito difícil evaluar cada plato, pero ha sido un éxito con las universidades. Yo espero que sigamos muchos años más haciendo esta competencia porque es bien productiva, es muy buena. Mientras las personas disfrutaban de los platos preparados por las universidades, los jueces evaluaban la categoría de frutas. La primera universidad a presentar su plato fue el Instituto de Banca y Comercio, quien presentó unas frutas en salsa de vainilla, utilizando el melocotón Goya y cascos de guayaba Goya. Le siguió el turno la Universidad del Este, quien preparó una pavlova de piña colada con crema de coco Goya, piña enlatada Goya y extracto de vainilla Goya. En tercer lugar, el ICPR Junior College presentó un chutney de mango con tostones rellenos de cerdo al curry con mango. Para esto utilizaron mango en lata Goya, curry Goya, néctar de mango Goya, aceite de oliva Goya y tostones para rellenar Goya. Bueno, este grupo de ICPR acaban de presentar lo que son las frutas. Presentaron las frutas ahora mismo. Los jueces están evaluando este plato. Tengo a mi mano derecha, ¿a quién? Adalberto Rivera, chef ejecutivo de ICPR Junior College. Adalberto, cuénteme, ¿cómo se prepararon para estos platos? Bueno, estos platos pues, fue bien pensado. Cogemos una infusión de India con chicken, un cerdo al curry con mango, productos Goya. También utilizamos un tunover. El tunover era de manzana y cranberry. Le dimos una infusión, ¿verdad? Cambiando de lo mismo de que siempre se hace cranberry. Lo utilizamos un vino tinto, una infusión de canela, clavo. Cuestión de cambiar el paladar. Y también le dimos usamos los rellenos Goya. Haciendo tostones rellenos Goya para hacer un chutney. Los muchachos no quieren hablar, casi. también tenemos ahí, están gustando, tenemos el ragú, que es asiático, que consiste de un wonton frito, relleno de piña, jengibre y casquito de guayaba. Y un poco de pollo solamente para darle la infusión de cocina nueva y nuestro estilo. Ok, ¿qué aprendieron? ¿Qué pudieron aplicar del conocimiento? ¿Qué cosas pudieron aplicar o qué cosas nuevas aprendieron en el proceso? Que en la cocina todo es posible y no importa, como vieron nuestro plato, está internacional, o sea, tiene boricua, tiene asiático y como pueden ver tiene un poco de India también. Qué bueno. ¿Y si es Goya? Tienen que ser bueno.
Y por último, la Universidad Interamericana nos sorprendió con una gelatina 3D, es decir, en tercera dimensión, confeccionada con piña, cherry y pera Goya, además de la leche condensada y la leche evaporada Goya. Por fin llegó la presentación de la categoría de lácteos y le tocó el turno esta vez al Instituto de Banca, quien presentó unas croquetas de yuca Goya con queso crema, jalapeños y mango Goya. Le siguió el turno a la Universidad del Este, quien presentó un chowder con yuca Goya, jamonilla ahumada Goya y un corn fritter con leche condensada Goya. Seguido, el ICPR Junior College deleitó a los jueces con una natilla con leche y crema de coco, de piña colada y con salsa de cherry Goya. Finalmente, le tocó el turno a la Interamericana de Bayamón, quien confeccionó un delicioso tembleque de tres leche con leche de coco Goya, leche evaporada Goya, leche condensada Goya y crema de coco Goya. Señoras y señores, ya son las 5 de la tarde. Todavía estamos aquí en las facilidades de Goya en Bayamón. La lluvia no ha parado a la gente, ni ha parado también a los estudiantes que estamos aquí esperando por la decisión final. Ya los jueces están preparando la decisión, están evaluando los votos, contabilizando. Aquí los, el que gane es el resultado de dos votaciones, de los jueces y de las personas que comieron durante el día en los diferentes pabellones. Tengo aquí representante del Instituto de Banca. ¿Cómo le fue? Nos fue muy bien, gracias al Señor. ¿Aprendieron mucho? Bastante. ¿Qué fue lo más que le impresionó o que le gustó de la experiencia? La experiencia de cocinar. La experiencia de cocinar, que no es, se salen de la cocina tradicional, del lugar tradicional donde ustedes estudian. Y los productos Goya, ¿qué tiene que decir de eso? Mucho más calidad. ¿Qué usted tiene que decir de los productos Goya? Si es Goya, tiene que ser bueno. Ah, no, pero eso es lo que tenemos que decir todo el mundo. Si es Goya, tiene que ser bueno. No se vaya, que ya mismo venimos con los ganadores del Festival Culinario Goya. ¡Instituto de Banca! Por fin llegó el momento esperado y todos estaban ansiosos por conocer los resultados. Y estos fueron los siguientes. En la categoría de vegetales, el plato con mejor votación fue la Universidad del Este, quien presentó la frittata con el trío de vegetales. En la categoría de granos, el premio se lo llevó el Instituto de Banca y Comercio con el canapé de bacalaitos con ensalada de tres granos preparado con la variedad de granos Goya. La sorpresa del día fue que en las próximas categorías, que son proteínas, frutas y lácteos, el ICPR Junior College fue el galardonado. Y cabe mencionar que fue la institución con mayor puntuación de la competencia, siendo galardonada con $1,000 a ser utilizados para la compra de equipos de cocina para la institución. Señoras y señores, queremos felicitar al ICPR Junior College, que se acaba de llevar el premio mayor. Se llevaron $1,000 para su institución, por la institución con mayor puntuación en todo el festival culinario. También se llevaron las categorías de proteína, lácteos y fruta. Proteínas, lácteos y fruta. Así que muchas felicidades, enhorabuena. Deseamos que sigan respaldando los productos Goya, que sigan respaldando lo bueno, porque si es Goya, ¿qué le pareció la actividad de hoy? Extraordinaria, bien organizada. También cooperamos con los productos, la entrada, para esas organizaciones sin fines de lucro que hay que ayudarla. Y la comida extraordinaria, la hemos pasado muy bien. Y nos falta todavía la sexta para verla. Así que en música y organización, ya me apunté para el año que viene. Somos en los Estados Unidos, usamos este producto mucho. It has to be good if it's Goya. Muchas gracias. ¿Qué le parece la actividad de hoy? Todo estuvo muy bien. La actividad no esperábamos estar aquí nosotros, ¿sabes? Nosotros fuimos hasta ahí bonito a ver un show de trío y después que llegamos allá, esto está apagado, vámonos, pasamos, vayamos a una actividad. Y aquí vinimos hoy y le hemos pasado muy bien, de verdad, y comimos muy bien, ¿sabes? Esos platos que estaban ahí, estaban exquisitos. Bien, espero que lo hagan todos los años, una vez, todos los años. Bueno, pues para mí fue una competencia sumamente buena. Había como que mucha adrenalina culinaria, el ambiente, la música, todo súper genial. De verdad que para ser primera vez me gustó mucho. Volvería de nuevo. ¿Y si es Goya? ¡Tiene que ser bueno!
Para mí fue una experiencia maravillosa, de verdad, fue una gran oportunidad. Me dio la oportunidad de desempeñarme y la receta la elaboramos con toda, la mayoría son productos Goya, nos quedó exquisita, un sabor tropical y fue una receta que es original de nosotros, la confeccionó una profesora que se llama Elvira Camay y nosotros la elaboramos aquí y estoy bien satisfecha y súper contenta. El sabor de la comida o el producto final cuando tú usas los productos Goya, ¿qué tienes que decir de eso? Yo te digo que es algo exquisito, excelente. No hay palabra porque al yo hacer la receta y montar todo, todos los sabores se podían diferenciar y algo diferente, ¿verdad? Exquisito, me encantó. Se pudieron determinar la cantidad de los 7 ingredientes que usamos para la receta, se podían distinguir dentro de la receta. ¿Y se Goya? Tiene que ser bueno. Gracias, experiencia. Bueno, primero gracias a Dios que no llovió y él es el que lo controla y tuvimos suerte en ese aspecto. La verdad que estamos bien satisfechos en Goya porque uno ve el talento puertorriqueño, todos estos chefs y futuros chefs, la pasión que tienen, el orgullo que sienten por lo que están haciendo. De eso se trata esta actividad, una actividad para unir la familia, para unir amistades, para que entendamos que la comida une, es una parte de la sociedad que tenemos que seguir desarrollando. El sentarse a comer juntos en familia es importante. Yo creo que todo este tipo de actividad contribuye a ese fin. Gracias Puerto Rico por tu respaldo y por tu generosidad, porque con tu contribución pudimos donar 3.200 unidades de productos Goya para alimentar a vidas que están en necesidad. Una vez más comprobamos que juntos hacemos más y que si es Goya... En familia, si es Goya tiene que ser bueno.